Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos ocupa la alimentación, por eso nos acompaña Laura Garijo, que es licenciada en alimentos y profesional gastronómica. ¿Cómo estás, Laura? Bien, ¿vos? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de alimentación keto. Así es. ¿Qué es la alimentación keto? Bueno, que tiene en el último tiempo, está como más difundida, ¿no? Y extendida. Sí, sí, sí. Bueno, la alimentación keto o cetogénica es una alimentación que se basa en restringir el consumo de hidratos de carbono, de azúcares refinados, de pastas, panes, mermeladas, bueno. Y aumentar el consumo de proteínas, como huevos, carnes, todo tipo de carnes. Sí. Proteínas y grasas buenas también, la palta, aceite de coco, bueno, también se consumen lácteos, pero a grandes rasgos sería eso. Es la reducción de azúcares e hidratos de carbono. Claro, es limitar el consumo de hidratos de carbono en la alimentación, sí, sí. ¿Y eso qué repercusión tiene en el cuerpo? Bueno, lo que hace es que el cuerpo comienza a quemar más la grasa, acumulada primero si tenés que bajar, bueno, en mi caso que bajé de peso, o sea, así conocí la alimentación, y si no también de la dieta, ¿no? De la ingesta, después la crema, la quema la propia alimentación. Ajá. El metabolismo, sí, digamos. Sí. ¿Cómo llegás, ya que mencionaste esto, ¿no? Que vos le hiciste, sí, cómo llegás a la alimentación keto, a descubrir? Bueno, en realidad es todo un proceso, sí, personal, por eso después surgió el negocio, pero es todo un conjunto. Yo tenía mucho sobrepeso, y bueno, el clínico me recomendó ir con cierto profesional que hace este tipo de alimentación. Yo no la conocía, realmente. A mí me dijo, bueno, te va a sacar la harina, el azúcar, listo, bárbaro, si ese es el camino. Claro. A mí ya no me hacía efecto ya más nada de una u otra forma. probando. Claro, cuando ya es como que ya no. Y además también porque tiene que ver con un plan de alimentación, un programa de alimentación, ¿no? Sí. Que es mucho más profundo que una dieta, ¿no? Exacto. Y bueno, todo, en realidad está en juego también todo el metabolismo, tiene mucho que ver, o sea, no es lo mismo mi metabolismo basal que el tuyo. Tal cual, es así. Pero bueno, son cosas que se van aprendiendo de a poco. Y bueno, entonces conocí esta alimentación que ni sabía cómo se llamaba, pero cortamos ahí, porque en mi caso, como muchas personas que pueden saberlo o no, era una adicción ya. O sea, el azúcar, la harina, porque vos comes fideos, esa harina, digamos, es azúcar, se metaboliza como azúcar en el cuerpo. Uh-huh. A grandes rasgos, porque como no soy, sí, nutricionista, tampoco es como... Pero más o menos sería eso, y entonces te genera adicción. O sea, vos comes una galletita, después querés más, y ya después, bueno, en mi caso no había manera. La alimentación nuestra, ¿no? En la Argentina se, sí, consume muy, mucho la cultura, harina, claro. Harina de trigo, harina de, sí, trigo, ¿no? Sí, de trigo. Uh-huh. También, después ahí ya nos vamos a lo que es el gluten, que ya conocés, sí, el tema de lo que inflama y demás, pero bueno, es otra cuestión. Vos empezás con esta posibilidad a partir de tu caso personal. O sea, llegás a la alimentación keto por una cuestión personal. Claro, exacto. Yo no la conocía al estilo de alimentación, pero sí me sirvió, bueno, me dio el plan, obviamente siempre haciéndome todos los estudios, análisis cada 3 meses. El médico ya me había dado metformina porque me dio resistencia a la insulina. Y comencé a bajar de peso con el plan. Uh-huh. Y ahí fui conociendo, él me hablaba para de cetosis, bueno, yo digo, ¿qué? No sé qué, bueno, empecé para investigar y me fue funcionando, digamos. Yo las últimas tipo de dietas, como se dice, no me resultaban a mí. Claro. Ya estaba casi por ir a lo que es una cirugía, que también es válido. O sea, sí, son distintos métodos. Son distintos formas, métodos, ¿no? Sí, sí, y lo, sí, que necesita cada persona. Uh-huh. Es muy valeroso, es más, o sea, hay mucha gente que de hecho necesita subir de peso y le cuesta, como que por eso aclaro que, bueno, cada metabolismo. Y siempre recomiendo el tema de lo que es consultar a un profesional, porque que te guíe, este tipo de alimentación
también lo que tiene es que hay mucha, mucho negocio detrás, que te ofrecen planes y demás, que está perfecto también, que lo haga, o sea, yo lo que recomiendo, porque así lo hice, es ir con un profesional. Con varios, porque en realidad después tenía el clínico, el nutri, después el psicólogo, claro. Como que, pero está en la necesidad de cada uno. Yo soy muy de pedir ayuda, ya cuando sí. Nada más la cosa, necesito ayuda, listo. Pero bueno, así se dio, ¿no? Sí. Laura, cuando se habla de este tipo de alimentación, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los alimentos? ¿Hay alimentos de base, por ejemplo, que son como los que no pueden faltar? Sí, de base yo diría carne. Después el tema de los vegetarianos, ya ahí ya, ya te digo, va un profesional sí o sí. De lo que conozco yo, la proteína, porque hablo de proteína, sí. Digamos, lo que conozco, la mejor fuente de proteína es la carne. O sea, de lo que se habla es de la cabeza al rabo, de todo el animal, vísceras. ¿Vamos, carne vacuna? ¿Vacuna? ¿De pescado, cerdo? Pollo. Claro, pollo. Sí, bien. Sí. Y huevos también. De hecho, bueno, los productos que yo hago es todo huevo, o sea, es como... Podés encontrar alguna receta, he probado alguna receta vegana, pero no me gustó. Ya probaré de vuelta. Claro. Y sí, eso es de base. Como la base. Y después, verduras, son ideales las verdes, pero en crudo, en general lo que se come crudo puede ser cualquiera, sí. Siempre moderando cantidades, qué sé yo, zanahoria rallada, un claro. Poco, como que tiene azúcar la zanahoria. Y después lo que son frutas, que por ahí hay muchos por ahí que lo ven como mal o que por qué dejar de comer fruta, se recomiendan las que menos azúcar tienen, que tienen antioxidantes, tienen muchos beneficios, los frutos rojos, por ejemplo. Ajá. Pero después, a ver, yo nunca tuve la necesidad de decir, oh, Gerardo, bueno, es mi nutricionista. Le digo, ay, tengo ganas de comerme una manzana. Bueno, la verdad es que, sinceramente, nunca me dan ganas de comerme una manzana. Entonces no tuve esa necesidad. Claro. Cuando la persona tiene necesidad de algo, no te va a entorpecer. O sea, viendo el resto de la comida del día, claro. Que te comas una manzana no te pasa va. Nada. De hecho, conozco gente que por ahí, no sé, banana, la banana un poco menos madura, tiene, o sea, cuanto más madura, más azúcar tiene. Ajá. O sea, comer un poquito verde, así... o la mezclas con algo. Yo soy muy de, más al principio lo hacía, me mezclaba, qué sé yo, queso crema con pasta de maní, con unas gotitas de stevia. Vas probando me también, hacía ¿no? Cosas, claro, como porque cuando necesitaba dulce, por ejemplo. Y además que necesitas saciedad también, ¿no? Claro, y volviendo al tema de sí. Las proteínas, de los animales, de los alimentos, que base, digamos, está el tema de la saciedad, que no es lo mismo comerse una ensalada de lechuga y tomate y nada más, vas a tener hambre al poco tiempo. Claro. Entonces, si te comes un pedazo de carne, del que sea, con esa ensalada, con esas verduras, qué sé yo, muchos brócoli, coliflor. Hay muchas recetas, por ejemplo, también con el coliflor, hacerlo... Sé que el que es fanático de la papa me va a decir, no, ¿de qué estás hablando? Pero lo hemos hecho, mi marido encima también, que me lo ha hecho, que él le encanta cocinar y le encanta comer bien, un hombre de campo. Sí. Bueno, me ha llegado a hacer el pastel keto, el pastel con puré de coliflor, que hace las veces del puré de papa, y la verdad es que queda bárbaro, ¿viste? Le pones, no sé, queso rallado y queda buenísimo. Es como animarse también a probar otras cosas, ¿no? Son, claro. Como que tenemos incorporado, ¿no? Cuatro sí. O cinco alimentos que sabemos que rinden, que te sí. Solucionan, ¿no? Sí. Y también no tenerle miedo a lo que es... a ver, vos decís, mucha gente por ahí dice, es una alimentación muy cara. Según de qué lado se ve. Porque si vos te comés un paquete de galletitas todos los días, eso es más caro que... comerte un trozo de bife que te llene una vez al día, porque a la noche yo no como carne a la noche, por ejemplo, huevos sí, o ensaladas, verduras, y en la medida que te llene eso ya no vas a depender claro. A necesitar cereales o galletitas, bueno, todo eso. Y que pues, si uno piensa en esto, si
te da así como en las colaciones, por ejemplo, ¿no? Entre comidas, claro. ¿A qué podés acudir, por ejemplo? Y colaciones, sí, que está también el pro y contra de las colaciones, yo es nada, lo que va necesitando el organismo también. Sí. Porque aparte tiene que ver con los horarios, con cómo te manejas en el día. Pueden ser, bueno, frutos secos, semillas, puede ser cherries, aceitunas. Vienen opciones, ya es una cosa media rara, lo que es el charqui, por ejemplo, que es carne seca, ya sería medio raro. ¿Viene? Sí, sí, sí. ¿Qué más? Bueno, algunos frutos rojos, sí, frutos rojos, frutos secos. Bueno, lácteos también se pueden incorporar. Sí, trocitos de queso, claro. Sí, sí, sí. Sí, lo que es. Yo, por ejemplo, picada, como que, o sea, dentro de lo que es la picada, todo menos el pan. Claro. Es eso. Claro. O sea, vas a comer afuera, también por eso son los miedos. Ojo que yo, la mayor cantidad de kilos fue más en pandemia. Entiendo que era, así como a mucha gente, todo lo contrario, subió de peso. A mí me facilitó porque no tenía las reuniones sociales. Bueno, porque además se te acostumbra que uno se junta, sí, y tiene que haber algo, sí, de comida de por medio, sí, ¿no? Pero bueno, después tiene que haber también un... Por eso digo lo de ayudar con psicólogos, si es una cuestión de adicción y de exceso de muchos kilos. Uh-huh. Ya si es algo más estético, bueno, para ahí es otro tipo de necesidad. Y la posibilidad de abrirnos también a otras cuestiones, ¿no? Digo, de incorporar, como decís, voy a comer, no como el pan. Claro, y de no, esto ya sé. No pensar todo el tiempo en la comida. O sea, el que come, el que tiene la adicción, tiene la comida acá. Como decir, bueno, me voy a juntar, ay, va a comer, va a haber comida. O si estás en dieta, haciendo una alimentación para bajar de peso, sí, un plan alimenticio específico para bajar, estás como continuamente pensando en eso. Entonces vos decís, te vas a juntar y ¿qué comemos? Uy, va a haber esto, va a haber lo otro. Y por ahí olvidarte de eso y ir a lo social. A ver, voy para el cumpleaños de mi amiga, me olvido, ya está, no importa. Va a estar ahí, va a estar la torta, va a estar lo que te genera adicción, lo vas a tener que enfrentar, pero no tenés que ir ya pensando en eso. Claro. Hay que por ahí cambiar un poco la cabeza. Eso, bueno, es todo un camino, como vos dijiste, ¿no? Claro. Hiciste, atravesaste y probaste sí, otros programas de alimentación, no te dieron resultado, hasta que tu, sí, propio médico te dijo, mira, esta es, claro, la posibilidad. Claro. Digo, sí. Uno cuando llega. Y también... Sí. Pienso, ¿no?, que hay personas que la hacen por una decisión, no, sí, porque quieren bajar de peso o no, sino porque, claro, nada, quieren sentirse bien, claro, e incorporar o dejar los hidratos y azúcar, sí, por ejemplo. Sí, porque hay mucha gente, ¿no?, que deja de consumir azúcar en sí, por ahí, claro, sigue comiendo fruta, que es azúcar indirecta, pero, sí, igual, por una opción de alimentación más saludable. O en otro caso también deja de comer gluten y de la mano también el azúcar, entonces medio que va por ahí. Pero sí, hay todo como un cambio de paradigma, se quiere decir, ser como más consciente para... de lo que uno, de qué alimentos, sí, ingiere, ¿no? Sí, 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 eso, como una alimentación más natural también, pero sí, hay cada vez más gente, sí. ¿Y en qué momento decidiste trasladar tu experiencia, claro, a la cocina, a, sí, lo que es Keto Tandil? Para también compartir, ¿no?, claro, lo que vos, sí, con lo que vos te alimentás, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese paso? Y pasa que yo ya hacía pastelería convencional. Ah, mira, claro. Ya, como digo, soy profesional gastronómico, es lo que estudié, bueno, la licenciatura en alimentos, y siempre por ahí tuve algunos trabajitos, pero después me dediqué de lleno para subsistir meramente, o sea, sí, necesitaba, sí, y porque me encanta la pastelería, más que la cocina en general. Y bueno, porque me gusta comer también, que claro, es obvio. Entonces, bueno, hacía tortas decoradas, pastelería. Bueno, muchos me conocen también por eso. Y muchos años. Bueno, eso es lo que, aunque suene feo, pero me enfermó porque realmente es mi droga. Claro, digamos, tal cual. Entonces, como empecé con esto y empecé a conocer, a leer un poco más, qué sé yo, y bueno, los Nutri siempre te tiran algunas recetitas, ¿viste? Sí. Como que, me fui probando, ¿viste? Google, a ver qué tal esto. Entonces le contaba a él y un día me mandó por ahí un paciente, creo que el primer paciente que me mandó,
le hice unos productos, creo que no le gustó nada en ese momento. Pero no me desanimé, fíjate vos. Claro. Y después le llevaba a él para que probara, qué sé yo. Y estaba en su momento también dando un taller de pastelería. Y ahí fui, de pastelería convencional, y ahí fui mutando. Y digo, no, me hice el Instagram, qué sé yo. Y digo, no, a ver. Va por acá. A ver qué sale de esto, porque yo ya no quería saber más. Y fue como, no sé. Sí, como fue un divorcio. Cambio, de... Claro. Fue un cambio personal, sí. Y necesitabas también hacerlo desde lo profesional. Claro. Yo como que no había, ¿no? Aparte, yo quería seguir con la pastelería, como algo que me gusta hacer. Sí. Pero no quería que me hiciera mal. Entonces le busqué ahí la vuelta. Y bueno, los productos sí, los que hacía antes no son los mismos que ahora. Porque uno va conociendo más la materia prima, es toda distinta a lo que es la pastelería convencional. Pero bueno, si puedo ayudar a alguien, ya con ayudar a una persona, ya me basta. ¿Te acuerdas lo primero que hiciste? ¿Lo primero que hice? Primero ¿Sí me acuerdo? Hiciste, sí, de alimentación keto. Creo que unos pancitos que me daba, que creo que eran con salvado de avena, que ahora avena no uso, obviamente, porque me compran celíacos. Sí. Pero el salvado de avena tiene menos nitratos dentro de lo que es la avena completa. Sí. Pero bueno, no, ahora ya no lo uso. Y sí, eran, creo que esos pancitos, sí. Mira, y así es, bueno. Salado, dulce. Sí, lo que es típica panadería, pastelería. Sí. Postres, de todo, panes. Los panes ya también son distintos porque no llevan levadura. Sí, le puedes poner, pero como no tenés el azúcar que alimenta la levadura, lo que le puede dar es cierto gusto. Claro. Pero después, bueno, se usa el polvo de hornear. Mucho huevo, porque a diferencia por ahí también de un pan común, es que es harina y le agregás dos o tres huevos. Acá es huevo más el agregado de la harina de almendra, de maní, lino, semilla. Todo eso es lo que uso. Uh-huh. O sea que los panificados pueden estar también. Pero con los panificados siguen existiendo. Claro, salvo sí, con, sí, sí. Reemplazás, sí, sí, sí. ¿Con qué harina lo haces? Claro. Yo siempre hablo también de un equilibrio. Cuando me consultan los clientes, bueno, yo me como que tiro mi opinión, no me queda otra. Bueno, es como que buscar el equilibrio. Qué sé yo, te comiste dos rodajitas del pan en la mañana, bueno, a la tarde no te comas, qué sé yo, todo el budín, por ahí buscado alguna otra opción o algo, irme echando. Siempre digo también que las opciones que ofrezco yo, es como que si en vez de ir a una panadería convencional a buscarte las facturas o los churros, vas y te llevas un budín, entonces como que pasás el domingo con los mates, con el budín, y no te tentás con las facturas. Sí. Eso a grandes rasgos. Después tenés la opción también de tortas, de cumpleaños, o el que necesita con el cafecito, algo rico. Súper necesidad, de necesidad. No es que venda inalcanzable. Claro. Hay que decir el prejuicio de que, pues, que es más caro y demás. Sí. Es cuestión de organizarse. Claro, ¿no? Sí, si lo podés hacer rendir. Claro. Y por eso también, no terminarte el budín en dos días porque no, te rinda. Está bueno también. Sí, y si tenés que dar así como, un día de comidas, ¿desayuno qué puede ser? ¿Tipo lo que desayuno yo? Sí, o... desayuno, almuerzo, como las cuatro comidas básicas. Sí. ¿Qué puede sí. ser? Te digo, por ejemplo, no, hoy no, porque estaba muy nerviosa. Desayuno. Pero en general desayuno más tarde. Sí. Ahí se mezcla un poco también lo que es el ayuno, que mi nutri nunca me lo... No es que me dijo, no, vas a ayunar. No. Se me fue dando, porque en general uno que está acostumbrado, que tiene el metabolismo, síndrome metabólico que se llama, sí. Como que te levantás y ya necesitas. ¿Viste el que no puede salir sin desayunar? Bueno. Sí. Eso, antes sí me pasaba, ahora ya no, pero porque es todo un cambio que sufrió mi cuerpo. Entonces yo me levanto, tomo agua, sí, tomo magnesio también como un suplemento que también se usa. Uh-huh. Porque me hace muy bien, me hace a los músculos, bueno, a los intestinos y demás. Y llego al trabajo y mate, y por ahí desayuno a las 10, por ahí. Sí. Salvo que tenga que probar algo que dejé hecho el día anterior, ponerle que quiero ver cómo salió. Y
puedo comer algún, me hago alguna mezcla tipo revuelto de huevo, semillas, es lo que tengo a mano, o sea, ahí tengo todo a mano. Sí. O algún pan o budín, algo nuevo que hice, alguna tostada también, por ahí tostada con revuelto arriba, eso está muy bueno. Pero sí, a grandes rasgos podría ser eso, algo o con jamón. Lo que nunca tengo en el trabajo son cherries, por ejemplo. Ah, podría tener. Mira. Que se puede incorporar también. Claro, como que si uno piensa bueno una tostada con un huevo revuelto, cherry, sí, ahí sí, tienes sí, un buen desayuno. Sí, o semillas, yo uso muchas semillas. Como que está bueno también, ayuda también a... ¿Qué tipo de semillas? ¿De qué puede ser? Bueno, tengo muchas semillas de lino, chía, sésamo, de girasol. De girasol para el consumo propio. En lo que es elaboración, hacía un pan de girasol, pero después... Viste que ya te digo que en el baile vas aprendiendo. Sí. Se pone como color verde. Entonces mirá, daba como que estaba feo. Parecía claro, feo. Pero está. Así que lo dejé de usar. Pero bueno, al consumo sí. Tenemos el desayuno. Si te claro, pensás en un almuerzo. Después el almuerzo, bueno, por ejemplo, hoy fui, comí bife de vaca con ensalada. Bueno, tomates, huevo y queso. Sí. Me cocinaron. ¿Y merienda? Y merienda. Yo siempre arranco con los mates. Ahora, sí, por ahí puede ser algún café con leche, pero por ahí lo dejo más para la tardecita noche. Mira. Porque hago una merienda cena, trato de antes de las 9 ya, digamos, dejar de comer para antes de las 9. Sobre todo en esta, o sea, en invierno, bueno, se hace, llega la noche más temprano, pero ahora, antes de las 9 está bueno. Para sí me voy. Como me acuesto temprano también, no es que me quedo hasta tarde. No te vas a dormir pesado, ¿viste? Claro. Ahí por ahí que a la noche, que evitar. Evitar por ahí carnes o no, también se puede. Claro, lo que pasa es que si no la comiste, a veces si no la comí al mediodía por alguna cuestión, como algo a la tarde, por ahí hago más digestión más larga, por claro, ejemplo. Pero bueno, después, y ahí surge lo de la. Como es el ayuno que te decía, es que si ceno a las 9, pasan varias horas, digamos, es natural porque pasa la noche, porque dormís. Claro, sí, y, sí, sí. Y al día siguiente, lo mismo sería, dejo de ceno a las 9, desayuno a las 9, está perfecto igual, está bárbaro. Claro. No, eso es algo que me sale a mí, pero a veces como antes, ya te digo, pues por ahí quiero probar algo que dejé, que hice el día anterior, algo nuevo, que ahora estoy con muchos productos nuevos también. Bueno, así que para ir a probar. Sí. Así que, bueno, que se acerquen, pregunten, y esto, ¿no? Que esta forma de alimentación, sí, que no solo es para bajar de peso, que también puede ser personas que claro, tienen ganas de cambiar el tipo de alimentación, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, también gente que por ahí se inflama mucho los intestinos, viene muy de la mano también. Claro. Que dejan las harinas en general, pues ya por ahí ni siquiera las aptas celíacos por ahí les vienen bien. Sí, la verdad es que es para cualquiera. No. Mi marido no hace keto, por ejemplo, pero come de lo mío, o sea, en claro, general, y no te anda bien. Y bueno, después de ahí, todas las materias primas son buenas, digamos, hacen bien. Y a los intestinos también... hacen bien, así que bueno. Bien, Laura, te agradecemos mucho que nos hayas permitido favor, conocer esta alimentación que es cetogénica o keto, que se le conoce, ¿no? Claro, viene de ketogénica, de claro, inglés. Popularmente, y que tiene que ver con esta forma. Y sí, además nos interesaba, bueno, por esto de tu caso personal, de cómo una experiencia personal hizo sí, que se transformara también en una forma de vida, sí, ¿no? Sí. En tu caso, cambiar, ¿no? De esta pastelería, ¿no? Tradicional, a esto que te hace bien, sí, y que lo puedes compartir también, ¿no? Sí, sí, sí. Así que está así, bueno. Sí. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos por invitarme. Nos acompañó Laura Garijo, ella es licenciada en alimentos y profesional gastronómica. Nos permitió conocer esta alimentación keto. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.